sí logra interactuar el aire que emito, que sale de mis cuerdas vocales, con el vidrio de la copa, y vibra, pero vibra en su propia frecuencia. Ocasionalmente hay sonidos o hay vibraciones que oscilan o vibran con la misma frecuencia. Y es aquí donde observamos una propiedad de las ondas en general, sean ondas sonoras, de cualquier fenómeno oscilatorio, vibrante, periódico, cíclico. Cuando dos fenómenos oscilatorios oscilan con la misma frecuencia, aunque no tengan amplitud, empiezan a vibrar juntos. Y esa vibración además se suma. Es decir, esta oscilación, cuando se encuentra con esta oscilación de esta manera, provoca que todo esto oscile con mayor amplitud. Las ondas de uno de los fenómenos se suman a las ondas del otro fenómeno. Y ahora hacen un fenómeno oscilatorio o ondulante más grande. Esto se llama resonancia. Ahora, esto es movimiento, y el movimiento es energía. Ya lo habíamos visto antes. ¿Bien? Esto es movimiento y esto es energía. Entonces, los fenómenos ondulatorios o vibrantes o cíclicos o periódicos se tienen una relación con la energía. Son energía. Producen energía. ¿De qué manera? La energía que contiene esto hay de dos tipos, o se produce en dos maneras. Entonces, depende de dos parámetros del fenómeno ondulatorio. El primero que voy a mencionar es, depende de la frecuencia. Y rápidamente voy a hacer un experimento con algunos de ustedes. A ver, ven, rápido, te pongas de pie, ya que estés de pie. La energía son fuerzas que pueden hacer algo, pueden transformar a la naturaleza. Vamos a oscilar a su compañía, solamente su cráneo. ¿Sucede algo más además de que esté oscilando? ¿Cómo es la oscilación en cuanto a su variación en función del tiempo? Es una frecuencia baja, ¿no? Una longitud de onda, frecuencia pequeña, longitud de onda grande. ¿Y le está pasando algo a su compañero? ¿A lo que está aquí adentro del cráneo de su compañero le sucede algo? No. Quizás está durmiendo, ¿no? Voy a cambiar la frecuencia de la oscilación a una frecuencia más grande o longitud de onda más pequeña. No les digo porque entonces voy a transformar en gelatina lo que está allá adentro. Es decir, la energía son fuerzas que transforman la naturaleza. Mientras más fácil o más transforma la naturaleza, la energía o la fuerza es mayor. ¿Sí? Mientras mayor sea el desplazamiento que produce una fuerza, más es el trabajo que realizó. Por lo tanto, hubo mayor energía ahí que en uno que nada más hace un desplazamiento pequeño. Ergo, cuando la transformación es pequeña, eso implica que la energía en el sistema era poca, era pequeña. Cuando la transformación es grande, la energía entonces sería grande. Cuando la frecuencia de oscilación era pequeña, ¿cómo era la energía entonces? Pequeña. Por eso son proporcionales la frecuencia y la energía. Si la frecuencia de oscilación es más grande, la energía entonces será más grande. Entonces, hay energía en la frecuencia o en la longitud, es inversa a la longitud de onda. Por cierto, ¿cómo sería esto? Pues sería inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Sí? Inversamente proporcional a la longitud de onda. De hecho, tenía yo que hacerlo de manera gráfica, con este dibujito,
más o menos tendría yo que hacer así. Voy a transformar la representación. Ojo, no es la ecuación matemática, es una representación visual, vamos a decir. Si la energía es grande, es con la que la frecuencia es grande, y entonces la longitud de onda es pequeña. Cuando la energía es pequeña, es porque la frecuencia es pequeña, entonces la longitud de onda es grande. Recuerden que son inversos. Eso es importante, porque es fácil confundirse aquí. Casi toda la gente se hace bolas, o se hace transforma. Hay trabajo en la confusión. Mientras más confunda, más trabajo. Más trabajo me cuesta confundir. O será fácil, no sé. Hay que revisar los exámenes, que estaba revisando. Bien, entonces, van bien en general los exámenes. La transformación es grande. Parece que están aprendiendo mucho, qué bueno. Entonces, hay energía que depende de la frecuencia. A mayor frecuencia, a frecuencia más grande, mayor energía. A menor longitud de onda, mayor energía. ¿Cuál de las dos notas mi tiene más energía en función de la frecuencia? ¿La nota mi aguda o la nota mi grave? La aguda. La grave tiene menos. Y hay otro componente de energía en la amplitud. Mientras mayor sea la amplitud, mayor es la energía. ¿Bien? ¿Por qué hay gente que puede, cuando canta, ¡crash!, romper la copa? ¿Sí? Depende de dos de estas dos variables. Cuando le atinan a la frecuencia de oscilación, la frecuencia se le llama la frecuencia natural de vibración del material, la frecuencia con la que naturalmente vibra esta copa, y le hago llegar una oscilación igual, empiezan, las dos oscilaciones se suman, y entonces esto empieza a agitarse, pero como loco. ¿Sí? Por cierto, ¿le gusta la música de cuerdas? ¿Y la música de locas? Música de cuerdas y locas. Un chiste tonto, otra vez. Y eso que apenas es jueves, mañana traigo chistes más tontos todavía. Mañana no vengo a clase, dice. Mañana el laboratorio tiene que venir. Entonces, al sumarse dos fenómenos ondulatorios que tienen la misma frecuencia, aumenta la amplitud y por lo tanto aumenta la energía en el sistema. Puede aumentar a grado tal que llega al punto crítico de oscilación del sistema y crash, se rompe. Confieso, yo nunca he logrado romper una copa así. Las he roto luego cuando las lavo y se me falla, pues se me rompe, ¿no? O porque ya están fatigadas. Pero normalmente hay que coincidir con la frecuencia de oscilación del material. Es, en ese sentido, es un poco más factible que un por el material que están hechas típicamente las copas, es más factible que la copa sea rota por una soprano que por un tenor. Que por cierto, el sonido llamado canto, producido por la voz humana, es un fenómeno acústico que depende de todo este montón de variables, que finalmente están regulados, o están, puedo describir, con base en las mismas leyes de la física de los fenómenos teléfonos. Entonces ya saben cómo distinguir a un buen cantante o una buena pieza musical de algo, como dice un amigo que es, él es músico profesional, que dice, miren, eso que están escuchando, si fueran músicos, sabrían que eso no es música. Aunque hay otros críticos que dicen que no hay más que dos tipos de música, buena y mala. Bien. Bien, antes de continuar con la música, vamos a anotar esto de aquí. Eso es la escala heptatónica en una
quitar. Bien. La escala en piano son las mismas notas, pero ¿por qué suenan diferente? La nota, recuerden que depende de la frecuencia o la longitud. Dos notas en dos instrumentos distintos que emitan la misma nota van a tener la misma frecuencia. Pero ¿por qué podemos identificar un piano y distinguirlo de una guitarra o de una trompeta o de cualquier otro instrumento? Depende de lo que se llama timbre. Y el timbre es un fenómeno físicamente mucho más complejo. Porque el timbre está más asociado con la forma en la que vibran con la misma frecuencia materiales distintos. Finalmente, la voz humana es producida, como vimos en la imagen, y no solamente la voz humana, vamos a generalizarlo después, depende de la estructura específica de las cuerdas vocales y de la faringe, no de la faringe, de la laringe, de cada individuo. No hay dos personas que tengan la laringe idéntica, como no hay dos copas idénticas. Por eso es que no hay dos personas que tengan exactamente el mismo tono o el mismo timbre de voz. Podrán tener el mismo tono, sin la misma frecuencia, pero el timbre no será igual porque depende de la forma específica de la anatomía y hasta de la fisiología de cada persona. Pues quizá a oído, a escucha normal con el oído, no podamos distinguir a un imitador del original. Pero cuando observamos, podemos registrar las notas que emiten cada uno de ellos, y a este patrón de ondas se le llama espectro. Cuando observamos el espectro, así como observamos el espectro del sonido del pájaro, cuando observamos el espectro de la voz de una persona y la comparamos con la del imitador, podemos encontrar diferencias. Son como las dos copas, se parecen pero no son idénticas, porque depende, les digo, de la estructura de la laringe, pero además depende de la estructura ósea de la cara de la persona. No hay dos personas idénticas, ni aún los gemelos idénticos, los homocigotos, ni ellos son totalmente idénticos de manera anatómica a esta escala de detalle. Entonces, quizá, y por ahí mi esposa tiene un par de primos que son gemelos homocigotos. O sea, no somos buzos. Los dos son buzos. Y la anécdota es interesante porque uno de ellos estudió el curso de buceo y el otro andaba de vago. Entonces la mamá le dijo: ve a presentar el examen que tomó tu hermano para que también seas buzo profesional. Había estudiado el curso, pero siempre había sido muy flojo a él. Nada más que no se preparó para el examen y le dijo al hermano que fuera a presentar el examen. Nadie se dio cuenta. Vamos, son tan parecidos que aún las esposas los confundían. A ese grado. ¿Sí? Bueno, si obtenemos, y las voces son muy parecidas, sin embargo, si obtenemos el espectro de su voz, podemos distinguirlos claramente, porque no son idénticos. Entonces, la física es altamente poderosa. Podemos descubrir las verdades de las verdades ocultas de las personas. Pero soy de una pregunta. Ajá. Si dos cosas se encuentran, ¿sí? Ah, esa es la otra parte. ¿Sí? Todavía no acabamos con esto. Esto lo vamos a ver mañana en el laboratorio. Nada más quiero que vean precisamente esto, que es
Déjenme ver dónde está. Por acá lo puse. ¿Dices tú? Ay, ¿dónde está? Bueno, esto ya se los había mostrado. Estas son las notas, las mismas notas en una guitarra acústica y una guitarra eléctrica. Pues no son idénticas. ¿Sí? Y hay piezas de rock en acústico, siguen padrísimo. Bien. Vamos a ver. Entonces, ya oímos el cocodrilo, ¿no? Es un cocodrilo. No, ese no es. Ese no es aquella. Es el lagarto. Caimán. Alligator mississippiensis. Y es el cocodrilo. No son idénticos. Si vemos los espectros, son diferentes. Bien. Déjenme ver esta. ¿Eso qué fue? Un acorde. O sea, las seis cuerdas rasgadas al mismo tiempo. Lo que observamos es, y ahí verificamos si la guitarra está afinada, es en el patrón de ondas. Es diferente el patrón de ondas de un, lo que llamaríamos un sonido, a lo que sería un ruido. Bien. En los sonidos los encontramos más estéticos, en realidad. Bien. Por ejemplo, déjenme ver. Es un sonido artificial. El primer sonido que escuchamos de los cielos, el Sputnik. Sí, el Sputnik. ¿Sí? Bienvenidos a la dimensión desconocida. Así les debe haber dicho primera de clases, ¿no? Ahorita mismo voy a darme de baja. No, ya pasó. Eso era en la semana 5. Fase, se suman. Ahora, cuando dos ondas entran en fase, también se suman. Pero, ¿qué sucede cuando se suman así? La sumatoria neta y esto se llama interferencia. Entonces, la resonancia y la interferencia son dos fenómenos, son dos propiedades de los fenómenos ondulatorios que se presentan en cualquier fenómeno ondulatorio en la naturaleza. Y con esto terminamos por hoy.
y esto es importante porque no solamente tiene que ver con lo que escuchamos, que aquí estamos visualizando el sonido no se ve, se escucha, y a veces se siente. Por ejemplo, Beethoven, que era sordo, él, sus piezas máximas, que fueron las últimas cuatro sinfonías, ¿bien? De hecho, desde la quinta, sí, la quinta, la sexta, la séptima, las cinco últimas, son las oraciones de muchos, y yo concuerdo, son las mejores, las compuso prácticamente sordo. ¿Cómo le hizo? Porque las vibraciones del sonido las podemos sentir con diferentes partes del cuerpo. Entonces vamos a seguir sintiendo el movimiento mañana.